Muy buenos días, Gran Canaria. Continuamos con los desayunos de Canal 13. Aquellas personas que lo pueden ver a través de internet, www.canaltrecedigital.com, o bien a través de la radio, la 94.8. Esta mañana tenemos al compañero en esta casa, don José María Barrientos, del Club Liberal Canario. Muy buenos días, compañero, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué te parece el tema de las elecciones electorales en Galicia y en el País Vasco? Rubalcaba se asfixia, Rajoy toma oxígeno. ¿Cuál es tu valoración al respecto? Hombre, yo creo que la valoración que tengo que hacer es que en Galicia, evidentemente, no sé por qué circunstancia, el PP ha barrido. Es decir, ha barrido y ha dejado fuera de juego a otros partidos, entre otros al Bloque Nacionalista Galego y al PSOE. Es decir, y esto, francamente, es no sé si será bueno para los gallegos, pero desde luego, o sea, una mayoría absoluta tan aplastante, u obedece a que la gestión ha sido extraordinaria y aquí no tenemos esa percepción, o la gente, no sé, está tan arraigada desde tiempos de Fraga y todo esto, que no mira hacia otras opciones. Lo que está claro también es que el PSOE tiene una falta de liderazgo verdaderamente consensuado dentro del partido, y que de verdad pueda salir digamos, con expectativas de éxito electoral, que esto se nota, porque mira que Rubalcaba apoyó la campaña del PSOE en Galicia, pero francamente... Los recortes no han hecho mella en el gobierno de Feijóo. No, los recortes no han hecho mella. Lo que pasa es que también Feijóo tuvo la habilidad de empezar con los recortes mucho antes que nadie. Antes que nadie, sí. Y por eso no han necesitado ni del fondo de financiación interregional ese que pusieron al servicio de las autonomías, fondo de liquidación, ni fondo de liquidación autonómica, ni ha necesitado de ningún ajuste, digamos, escandaloso, sino que ha ido haciendo los ajustes poco a poco. Fue el primero que hizo una subasta de coches públicos para oficiales, cambiar, de coches oficiales para cambiar de vehículos y demás. Y en este caso, pues oye, el voto le ha venido porque la gente ha confiado, yo creo que ha confiado en que esas medidas los van a sacar adelante. Y luego también hay que tener en cuenta lo de los astilleros. Es decir, el que el propio presidente electo de México le haya hecho una visita a Galicia, porque eso ha sido en plena campaña electoral, y haya dicho que ese contrato con Pemex está firmado y que se va a llevar a cabo y que van a fabricar los 3 barcos allí en Galicia. Oye, esos son muchos votos. Muchos votos. Y también que la izquierda lo ha hecho mal, ¿no? Ha habido también algo habrán hecho mal, o sea, es decir, por eso digo que algo habrán hecho mal. O sea, y parece mentira que el PSOE, un partido imprescindible en el concierto político español... tanto el PP y el PSOE, o sea, por ejemplo, a nivel nacional... Ha bajado el PP, pero el PSOE ni siquiera ha remontado. No, pero es que el PSOE no se centra en su discurso. El discurso del PSOE es un discurso de centro izquierda, pero no tiene que ser un discurso de apoyo a los nacionalismos independentistas ni de nada de esto, porque la gente entonces se confunde y coge miedo. En lo que están haciendo en Cataluña, eso les perjudica una barbaridad, porque no sabe si de repente corrigen y tal, pero eso no puede ser, o sea, porque el sistema político español está basado en que los dos grandes partidos garantizan la integridad del Estado. Los dos grandes partidos garantizan, podríamos decir, el sistema constitucional. Pero si siguen así, no van a poder garantizar nada. Porque a lo mejor va a llegar un momento en que el peso de los independentistas autonómicos va a ser grande, ¿eh? No olvidemos también que en Galicia está el Beigas este otra vez, que ha sacado no sé cuánto, de 0 ha pasado a no sé cuántos escaños. Y en el País Vasco, José Mari, pues el PNV ha arrasado, y Bildu también. En el País Vasco, claro. O sea, pero lo que pasa es que se está haciendo una lectura equivocada para la gente que no está en el meollo de la cuestión. O sea, los señores de Bildu han sacado unos pocos menos votos que sacaba Euskal Herritarrok y Herri Batasuna. Lo que pasa es que por las condiciones de esos votos y la ley DOMS han sacado 21 escaños, pero en votos han bajado algo, un poquito, no mucho tampoco, pero un poquito. Entonces, es lógico, ahí hay, en el País Vasco, hay esa cantidad de votantes que quieren esa opción y votan por esa opción, pero no han crecido. Lo que sí es una pena es que los dos grandes partidos del contexto político español se hundan, porque entre el PP y el PSOE no sacan ni... Me parece que el PSOE son 16 y el PP 10, o sea, 26 escaños de 75, o sea que el resto lo tienen el PNV y Bildu. Y poca participación también. Y poca participación, también tanto en un sitio como en otro. O sea, poca participación porque la gente... clase política se tiene que hacer un examen de conciencia, ¿no? Y reflexionar sobre tanto el PSOE como el PP. Sí, sí, o sea... porque están aprovechándose los demás. UPyD, Izquierda Unida, Izquierda Plural... Pero el problema es que esos pequeños partidos no acaban de cuajar. No acaban de cuajar, porque mira, UPyD en el País Vasco sacó lo mismo. El que tiene, el Óscar Maneiro este. O sea, no, yo creo que es difícil que se pueda romper ese bipartidismo tan importante que existe en España. Pero por desgracia, donde se rompe es en las comunidades históricas que quieren la independencia. Ahí es donde se rompe el bipartidismo. Se rompe de forma, digo, exagerada. Y el tema de Cataluña es una China. Claro, en el camino del señor Rajoy. Otra aventura para Rajoy y para Rubalcaba, porque vamos a ver cómo responde el electorado. Yo no las tengo todas conmigo, que más se vaya a salir con la suya, ¿eh? No lo tengo, pero claro, luego tenemos que es más y Esquerra Republicana, que Esquerra Republicana... Después de lo de Carol Rovira salió, vamos, mal parada y escaldada y casi salió con la mitad de escaño, exacto. Pero vamos a ver ahora, ¿no? No sé, no me gustan mucho tampoco sus actuales dirigentes. Y lo que está claro, después de las últimas declaraciones de Rajoy ayer en el Senado, es que fue una amenaza clarísima, de más, en la última visita, cuando le dijo que, oye, o pacto fiscal o atente a las consecuencias, que son las palabras textuales que dijo Rajoy, que el otro le pronunció. O sea que le amenazó con lo que tenían ellos en mente, que era lo que venían, porque en realidad él venía a eso, porque sabía que lo del pacto fiscal es una cosa que requiere, bueno, pues mucho debate, mucha negociación y mucha... digamos, mucha diplomacia, pero no, vino esto o nada, o se acaba el tema. Entonces, y lo digo porque no está en la Constitución. Lo del País Vasco sí está en la Constitución y por eso lo tienen. Y la diferencia es muy clara. O sea, con pacto fiscal tú recaudas y después le das al Estado lo que se acuerde, que es lo que hace el País Vasco. Sin pacto fiscal recauda el Estado y te da lo que se acuerde. Es una diferencia sustancial. Es decir, porque si tú tienes los fondos, tú negocias con más cartas que el otro. Y aquí el Estado, con todas las comunidades, menos con País Vasco y Navarra, que tienen su foro particular y donde la fiscalidad entra en las competencias autonómicas, con ellos negocia de una manera y con los demás negocia de otra. ¿Por qué? Porque las perras las tiene el Estado en los demás casos. Entonces ahí empieza Andalucía, Cataluña, Madrid, todos los demás, diciendo, oiga, ¿y de lo mío qué? Pero el Estado es el que tiene la potestad de distribución, puesto que tiene los fondos. Pero eso está en la Constitución. Y mover eso es muy difícil porque hay que mover la Constitución. ¿Y qué opinas de los parlamentarios catalanes? ¿Qué opinan ellos del tema de Cataluña? Hombre, yo creo que el PP y el PSOE tendrán que explicar muy claramente que eso es una torpeza, pero además de un político aprovechado, es decir, porque más en realidad lo que está haciendo es aprovechar el tirón que él vio que había en esa manifestación. Pero a lo mejor eso es ficticio, porque mucha gente puede estar cansada de lo que está pasando y de todo esto, y va a las manifestaciones, pero después ya votar, los que sean del PSOE van a votar al PSOE, los del PP van a votar al PP, y todo esto no es tan fácil, y conseguir una mayoría absoluta no es tan fácil, no sé, o sea, ya lo veremos, falta poco. Otro tema también interesante, José María, es el tema de los presupuestos generales del Estado, ¿cómo los percibe? Sí. Sobre todo teniendo en cuenta que para los intereses de la deuda, solamente para pagar esos intereses de la deuda son 36.600 millones de euros. Que en claro, no claro, sé claro, claro. Eso no lo sé tampoco, pero... Y él dice, el señor Montoro dice que son los presupuestos más sociales y ¿cómo lo percibe? No, yo percibo que hay un dato que es verdaderamente... contundente, o sea, ningún profesional, economista, ni ningún foro externo al gobierno privado apoya esos presupuestos, porque en principio están diciendo que España no va a cumplir con el objetivo del déficit que tiene concertado con Europa, en primer lugar, y ya Montoro dice que sí, incluso ayer dijo que prácticamente está cubierto. O sea, no sé. Entonces, pero los demás todos dicen que no. Y luego el tema de ingresos, se le acusa de que está inflando el capítulo de ingresos y que no va a obtener esos ingresos. Que es muy difícil porque la economía se está contrayendo. Él dice que el año 2013 es el último año de recesión. Vamos a ver, a mí me causa muchísima inquietud el que ningún organismo no gubernamental, ni ningún economista prestigiado, de los que sabemos que hablan y que salen y que dicen, haya dicho que está de acuerdo con esa orientación que se le da al presupuesto. Por lo tanto, me temo lo peor. Sí, o señor Montoro se equivoca, o todos esos que estamos hablando se equivocan. Sí. O sea, el problema que tiene España políticamente es que la partitocracia bipartidista está abocando a los políticos españoles a tener que mirarlo todo con la lupa electoral. Entonces, todo lo hacen para beneficiarse electoralmente. Todo, porque incluso los presupuestos se podían haber presentado antes y no se han presentado porque había elecciones. Tampoco se ha hablado nada de las pensiones. Por eso, sí, no, se ha dicho, es que con lo de las pensiones se ha dicho una cosa que todavía no se ha aclarado y que ya han surgido voces que han dicho, bueno, que ha dicho que se van a actualizar con el IPC homologado de Europa. ¿Y cuál es el IPC homologado de Europa? Porque el IPC, que yo sepa, en España se calcula conforme a lo que Europa y el Eurostat dice que hay que calcular. Pues por lo visto hay un IPC para este tipo de cálculos en Europa que me imagino que excluirá algo y por lo tanto bajará, que es el que se va a aplicar a las pensiones. O sea que en el presupuesto está contemplada la subida de las pensiones, pero en virtud del IPC normalizado de Europa. Y ese IPC nuevo no sabe nadie cómo se calcula. Me imagino que le estarán preguntando hoy a Montoro para ver cuál es la diferencia, porque claro, el IPC que tiene una subida del 3,5 creo que es, si de repente dicen, no, es el 1,20, pues oiga, entonces vaya gracia que le hará eso a los pensionistas, le hará una gracia tremenda. Pues el principal problema que tenemos en España es el paro, el desempleo, y las pymes canarias. ¿Cuáles cree que son los factores que ahogan a las pymes canarias, José María? Hombre, las pymes canarias, lo de siempre, la banca, o sea, la banca, pero que no sé quién tiene la culpa, porque aquí, o sea, el problema es que no hay dinero, no fluye el crédito. Hay liquidez. Entonces, ese es el gravísimo problema del pequeño y mediano empresario y del emprendedor y en fin del autónomo, todo esto. Y después nos costó mucho abrir la empresa, porque el otro día estaba... Exacto, hablando... bueno, es que el primero es la financiación y el segundo... Cuando hablan de ventanilla única, ¿cuántas es... O sea, una ventanilla... No, mentira eso, todo nada, eso. Nada, sí, ventanilla única que en la Cámara te dicen en una sola ventanilla todo lo que hay que hacer y tal y cual, y te van orientando. Pero luego tú tienes que ir a Hacienda, tienes que ir a Industria, tienes que ir a tal, tienes que organizarte. Y eso... Es un papeleo, es enorme el papeleo, y lo oigo a muchos amigos y compañeros del mundo empresarial y demás que abren nuevos negocios y que tal, y que es dificilísimo. O sea, un empresario, un pequeño y mediano empresario avispado, que ya sepa de lo que va y que tenga otros negocios y tal, pues te tarda cerca de un año. Cuando eso, sí, o sea, estoy hablando entre 6 y 12 meses. Aparte de dinero. Si no le sale... Aparte de dinero. Bueno, por eso, pero si no le sale ninguna traba, ninguna trabita o ninguna cosita que, en fin, que se le meta a quien sea en la cabeza que por ahí no pasa, pues. Entonces, sin embargo, la media en Europa no llega a 2 meses. Y en algunos países muy avanzados, como en Alemania, en Francia, en Reino Unido y tal... En un mes y algo, ya tienes tu empresa marchando. Entonces, o sea, yo es que eso y lo de la banca, por eso yo creo que los profesionales, que es otra de las cuestiones en las que el gobierno va contra todos, que es lo del rescate. El rescate, sí. Si ya se ha dicho que sí, que hay que conviene, que aunque sea... Que lo tengan ahí, el dinero ahí, guardadito y esperando. ¿Y por qué lo están retrasando? Pero por eso, pues, no sé, por las cosas, porque creo que eso estigmatiza al gobierno. Entonces, lo curioso del discurso de Rajoy es que dice que él no pedirá nada que no vaya en favor de los españoles. Pero ¿y esto va en favor de los españoles, el estar así? Que otra vez la prima de riesgo está en 400 y pico, otra vez. ¿No creo que está esperando que el problema se solucione solo? ¿Que no se va a solucionar solo? No, solo es imposible que se solucione. Pero Rajoy, como buen gallego que es, pues sí, estará ahí. Él sabrá, no sé. Oye, de repente él tiene conversaciones con Hollande, con el italiano. Con Monti también. Monti. Y con Merkel, y con Merkel, pero Merkel ya... Merkel un poco se han diluido las relaciones, sí, no, Merkel está un poco no. Fría, claro, Merkel tema. Está a lo suyo, porque Merkel tiene ahí elecciones ya. También. Al principio, bueno, en primavera del 2013 y tal. Entonces, está a lo suyo. Y no le va a sacar las castañas del fuego a Rajoy de ninguna manera. Se las tiene que sacar él. Entonces... No se entiende. Lo del rescate es que no se entiende. ¿Y crees que existe alternativa a la política de austeridad? Porque la austeridad... Pero vamos a ver, existe, pero el camino es otro. O sea, el camino, por eso digo que no se entiende lo del no al rescate, cuando ya se está hablando de que es un rescate, más que un rescate, es un préstamo de disponibilidad para España, para si hace falta tirar de ese dinero, porque el problema que tiene España es... los intereses de deuda que paga. Pagando la deuda al 5 y al 5 y pico, y como se ha llegado a pagar al 6 o al 6 y algo. O sea, no se puede. No se puede porque el capítulo de intereses es tan enorme a nivel presupuestario que se chupa recursos de actividades que sí serían fomentadoras de actividad y de puestos de trabajo, por lo tanto. Entonces, ese es el gran problema que tiene España, porque España es un país fiable. La prueba es que todavía los mercados le siguen prestando dinero y hay unas demandas del doble y del triple de lo que saca subasta, pero a unos intereses elevadísimos. Entonces, yo francamente... algunas cosas se tendrán que aclarar, porque igual es que están esperando a que pasen las elecciones catalanas también. O sea, yo no lo sé, digo yo, ¿no? Porque claro, como todo se mira con esa lente de a ver las próximas elecciones, cómo quedamos, ¿Y cómo percibes el tema también de esos presupuestos que no han estado para Canarias? Porque claro, el gobierno de Canarias también está diciendo que el PP le está echando la soga al cuello, que se van a despedir muchos empleos, sí, muchos empleos públicos, y después también otro tema es que la huelga general es el 14 de noviembre, si sirve para algo esta huelga general, que va a ser una huelga ibérica que va a coincidir con Portugal. Vamos a ver. Lo primero, lo de los presupuestos canarios. Yo creo sinceramente que el Estado nunca ha cumplido con Canarias, nunca, porque en el REF se establece claramente, y es una ley que está aprobada, que la inversión, o sea, el gasto medio por habitante tiene que ser en Canarias la media del Estado, y está muy por debajo de la media, con lo cual aquí no llega el dinero que debe llegar, para empezar, si se cumple con esa ley, que es la ley del régimen económico y fiscal de Canarias. Entonces, y ahora, en situaciones como esta, pues se nota muchísimo más, porque claro, donde no hay quita, pues a ver qué hacen. Entonces, otra cosa que tampoco entiendo muy bien es cómo el gobierno de Canarias se jactaba de que estaba todo perfecto y de que ellos no, y ya están pidiendo al fondo de liquidez. Entonces, o sea, ¿en qué quedamos? Están pidiendo al fondo, entonces, y además dicen que tienen que hacer recortes severos. En empleo público. En empleo. O sea, entonces algo no está claro. Si estaban tan bien, es decir, ¿por qué tienen que pedir al fondo de liquidez? ¿Y por qué tienen que echar a tanto empleado público? Pero bueno, eso no lo saben porque tampoco, como ellos no han dicho nada. No han dicho nada. Pero ya están hablando en la prensa hoy de 10.000 empleos públicos. Sí. Son 10.000 familias a la calle. Sí. Eso es un drama, pero vamos, de un nivel impresionante. Y luego, el tema de la huelga. A mí, la huelga me parece, todas las huelgas son correctas, porque la huelga es un derecho constitucional que tienen los españoles por vivir en una democracia parlamentaria y por poder manifestar sus quejas y sus protestas o sus alegrías y sus sentimientos en la calle. Está establecido así. Pero lo que pasa es que el momento es un momento peligrosísimo y no creo que la huelga vaya a solucionar nada. Para mí no puede solucionar nada. Demostrar que la gente está enfadada y, entre comillas, cabreada con lo que está pasando, eso sí. Pero si ya está, si la gente lo sabe, y la gente está enfadada. Yo lo que no entiendo es cómo no se ponen ya en marcha mecanismos de nuevas tecnologías para que la gente manifieste lo que siente, como se hace en Suiza. Sí. Tú vas a tu casa, te meten en el ordenador y haces ¡plum! Ya está. Ya he dicho que eso no me interesa, o que tal político no me gusta, o que tal acción no va con lo que yo entiendo política de mirada. Claro, o sea, es decir, parece mentira que en las democracias avanzadas todavía no se estén usando, o sea, los medios de comunicación de nuevas tecnologías tan fáciles de manejar como hay hoy día a disponibilidad, y mucho más de los poderes públicos. Si es que no habría ni que ir a los colegios electorales. ¿De tu casa? ¿De tu casa? Tú te inscribes, te dan tu tarjetita magnética, la metes en tu ordenador, por lo tanto ya no puede haber engaño ni manipulación, o una simple tarjeta para un uso. Bueno, yo no soy experto en eso, pero tiene que haber soluciones y mecanismos para que eso se pueda hacer así. Y consultas. En Suiza se consultan muchas cosas a todo el que quiera, es decir, expresarse en esa consulta. Otro tema también importante de turismo, que tú eres un experto en turismo, José Mari, ¿cuál es tu punto de vista sobre las patronales turísticas que han pedido al gobierno de Canarias pues un poco más inspecciones contra esos complejos ilegales, economía sumergida, competencia desleal, imagen negativa de Canarias también que sí, ofrecen? Correcto, yo creo que es correcto porque... Es decir, si nos referimos al tema de las camas, ya va siendo hora de que eso se regularice, se arregle. Hay un altísimo porcentaje que, como no tengo el dato, no sé exactamente, de camas ilegales en Canarias, alojamientos ilegales, porque no tienen licencia de obra, porque no cumplen con los parámetros exigidos, porque no tienen los servicios que se requiere a un establecimiento de esa categoría. O sea, imaginémonos que hay apartamentos pues calificados con 2 llaves o con 3 o con 1 llave, u hoteles de 3, de 4 estrellas o de tal, que no tienen licencia de apertura, o sea, que son ilegales. Entonces, todo eso se tiene que arreglar y me parece lógico que se exija que de una vez por todas se arregle. Porque claro, pues como ha pasado lo que ha pasado, que en los ayuntamientos se ha hecho todo el desarrollo del sector mediante los planes generales y mediante todo esto, pues hay gente que, en fin, que al final no ha podido, porque cuando eso se ha inspeccionado de verdad, pues se ha visto que eso no cumple con los parámetros mínimos exigibles. Entonces eso se tiene que arreglar, se debe arreglar de una forma, podríamos decir, sin estridencias y de una forma lógica y sin perjudicar a nadie, pero se debe arreglar. Y luego el tema otro, que es el tema de la economía sumergida y de los puestos de trabajo irregulares y de todo esto, pues todo eso se debe intentar poner al día y evitar. Yo creo que eso ha bajado mucho, pienso que sí, pero es que debería ser inexistente, pero claro, o sea, es decir, esos pequeños empresarios que no pueden aguantar, que no pueden subsistir, pues a lo mejor están tirando de ese tipo de mano de obra que, francamente, no me parece correcto, no lo puedo admitir, o sea, porque entonces, oye, entonces si uno lo pasa mal, que haga lo que quiera. No, eso no puede ser. Entonces, es muy fácil, pues, contratar personas, pues a media jornada o por horas, o no contratarlos, o tener el contrato ahí por si acaso, que todas esas cosas, o sea, se deben intentar evitar. Y yo creo que el empresario profesional, el empresario serio, no recurre a eso. Pero también es verdad que, bueno, el sector de hostelería y restauración turística y todo esto ha sido un sector refugio de mucha gente que se ha generado su autoempleo, que ha puesto su negocio, y claro, en épocas de bonanza, pues todo más o menos va saliendo, pero en épocas como esta es muy difícil. Tener un negocio y mantenerlo es sumamente difícil. ¿En qué sectores consideras que son de vital importancia para el crecimiento económico en Canarias, José María? Porque el turismo, bueno, ya sabemos que en Canarias el sector troncal es el turismo. O sea, y es sobre el que debe vertebrarse todo el resto. Y sobre el que debe apoyarse y debe mimarse. O sea, cosa que no entiendo, que, por ejemplo, nuestro sector debe estar basado en su segmento fundamental, que es el sol y playa, aunque a muchos expertos no les gusta esta denominación. Incluso tuve una charla con un profesor de la universidad, que están haciendo un trabajo muy importante de investigación de marketing e investigación comercial sobre el turismo, y que sorprendentemente dicen que en Canarias todavía tenemos mucho juego y que pueden haber muchísimos más turistas, y que los asume el territorio, y que vamos con sostenibilidad y sin llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Pero que quiero decir que la actividad troncal es el turismo. Y no se entiende que nuestras playas todavía no sean las mejores dotadas de servicios de todo el mundo. Porque estamos en un país poderoso, en un país que está entre las 10 economías mejores del mundo. Y resulta que hay playas por todo el mundo que tienen muchísimos mejores servicios que nosotros. Servicios elementales. Me estoy refiriendo a las hamacas, a las sombrillas, a las duchas públicas, a todo esto. O sea, que eso es que debería ser ejemplo. Ejemplo. Entonces, no entiendo, como no entiendo que tú vayas a los miradores de Gran Canaria, a los principales, y los paneles explicativos estén destruidos, sincera y llanamente, destruidos, por el paso del tiempo, por el sol, los plásticos recalentados y doblados, los que cubren la información. O sea, entonces, eso es que esas cosas deberían ser, vamos, cosa de ley. Esto se pone por ley, se tiene que tener mantenido. Si hay que cambiarlo cada año, se cambia, que no cuesta tanto. Entonces, dicho esto, que habla un poco de la dejación que tenemos con ese sector, pero que gracias a Dios, como tenemos la climatología que tenemos y la naturaleza que tenemos y los demás atributos que tienen nuestras islas, pues mantenemos el tipo. Y gracias a los conflictos en otros lugares, competidores nuestros, en ese tipo de turismo. Ha venido bien también. Y no es la primera vez, ni será la última. Y luego hay dos sectores fundamentales. Uno que yo llamo, así para entendernos, la tricontinentalidad, que es el sector de puertos, aeropuertos, conectividad, es decir, y aprovechamiento de nuestra situación geoestratégica. Que ahora estamos empezando a ver cosas con las plataformas, los grandes cruceros, los barcos, no sé qué, pero es que eso tiene que ser un sector primordial de la economía, tanto como el turismo. Y luego el de las nuevas tecnologías vinculadas a la sostenibilidad, el agua, las energías renovables, la alta tecnología en materia vinculada al turismo, por ejemplo. Todo eso es donde nosotros nos tenemos que mover. Y creo que de hecho nos estamos moviendo, pero no hay todavía esas grandes inversiones, a lo mejor de grandes compañías que digan, bueno, pues vamos a hacer aquí una planta solar que verás. Y, en fin, todo eso es lo que de verdad puede garantizar que estamos bien orientados. Entonces, echo de menos planes estratégicos, planes de verdad, aunque sean sencillos, pero que la gente de verdad sepa hacia dónde se está caminando. Es difícil, porque en materia turística, por ejemplo, no hay un plan estratégico turístico, ni un plan de marketing, aunque no sea un plan estratégico general, un plan de marketing turístico claro, que diga hacia dónde caminamos y dónde estamos tocando, en qué mercados, y me imagino que habrá quien lo sabe, ¿no? Pero vamos, no trasciende demasiado, porque yo, que estoy cerca de todo eso, aunque cada vez menos, también es verdad, no es lo mismo que hace 5 o 10 años, pero hay mercados por ahí florecientes que merecen una estrategia, digamos que concreta, aunque en estos tiempos que corren, la verdad es que los recursos, me imagino que son mínimos. Ya ha dicho Tour España que este año no hay recursos para el tema de marca Canaria. Marca Canarias en el exterior. O sea que vamos a ver lo que pasa con las grandes ferias, con la World Travel Market, con la Fitur, con todas esas ferias, a ver qué pasa. Porque si no hay perras, no sé cómo se va a ir. Sí, sí. Y a nivel de las Palmas de Gran Canaria, ¿cómo lo percibes? El otro día me di cuenta porque había unos turistas y casualmente eran turistas franceses y estaban un poco perdidos y estaban buscando las playas canteras. Entonces les estaba indicando y estaba en una calle y puedes creer que no veía y me acordé de ti porque lo que los tú carteles, decías, no sé, el rótulo de la calle, y me tuve que ir. No, por ningún sitio. Y entonces yo sabía dónde estaba, en qué calle estaba, pero para decirle, bueno, esta, después la siguiente... Y realmente me dio un poco de vergüenza ajena, ¿no? Es que eso es otro, estás tocando todos los puntos con la señalética esta y los paneles de identificación de los miradores y todo esto, de nuestros verdaderos desafíos, pero vamos, que son de primera necesidad. O sea, fíjate tú que el gobierno de Brasil, lo primero que va a hacer con las favelas que ya han sido limpiadas y tal, es callejearlo, ponerle los rótulos, nombres y rótulos a las calles. y nosotros, gracias a Dios, ya tenemos los nombres y en algunas algún rótulo, pero igual que la señalización de la isla, la señalización de carreteras de la isla, en ningún sitio te ponen los kilómetros que hay a la capital, por ejemplo. Lo digo yo, que me recorro la isla en moto muy a menudo. Y no, pues yo descubrí, no, hacía mucho tiempo que no pasaba, y pasé, que me llevé una gran alegría con algo que es que habían mejorado muchísimo la carretera y habían puesto los quitamiedos estos rústicos de madera, que es muy bueno, muy bueno. No ya porque es bueno para el tráfico y para los motoristas y para todo esto, sino porque estéticamente en carreteras de estas rurales y tal, queda mucho mejor que el de latón ese que ponen, de metal, vamos. Y es una carretera que hay desde la salida de Mogán, cuando sales de Mogán casco, pasado muy pocos kilómetros, a la derecha, que te lleva hasta... a ver, ¿por dónde viene a salir? Por cerca del Roque Nublo, o sea, por Ayacata, por ahí, por Ayacata, sí. Creo que es la salida casi al lado de Ayacata. Entonces, y esa carretera es preciosa, es una carretera totalmente... agreste, rodeada de vamos, masa forestal y pinos y tal, y está muy bien. Y me llevé la gran alegría de que vi un grupo de cicloturistas alemanes con un guía que les iba explicando por dónde iban pasando y tal y cual, y yo decía, pero fíjate tú que hubiese, pues no sé, algunos carteles en los kilómetros que pueda tener eso, que a lo mejor esa carretera pues tendrá pues 15 o 20 o 30 kilómetros, pues unos carteles indicando, pues por aquí se va a tal sitio, por aquí a tal otro. Es que está muy mal, simplemente. Yo se lo dije al presidente del Cabildo, que me lo encontré en el vivero de Tafira el otro día, y le dije que esas cosas las deben cuidar porque es fundamental. Además, es muy poca inversión. No es porque el encargar a un carpintero, o a un señor que haga contratas, que mantenga perfectamente todo el año lo que son los miradores, eso cuesta muy poco dinero, eso es una concesión administrativa que les cuesta muy, muy poquito dinero. Y tienes a un tío que va por allí con su camión, los mira, los cambia, les pone lo que falte. Es que ¿cómo tiene que ser? Porque es una riqueza impresionante que tiene la isla. Hay miradores en la cumbre de Gran Canaria, desde los que se ve el Ventaiga, el Roque Nublo, todo el manto de nubes que hay de aquí a Tenerife, y el Teide al fondo en Tenerife. Se ve perfectamente, yo lo veo casi toda la semana. Y es curioso. O sea, tú llegas a un mirador de eso, y si eres turista y no conoces las islas y tal, pues sí, ves allí un panel que está borrado, que no significa nada, y seguramente lo que explica aquel panel es dónde está situado, qué es lo que estás viendo, y algún contenido pues histórico y demás del lugar y todo esto. Y además yo voy mucho más allá. Es que en turismo, en producto turístico, hay que teatralizar mucho. Las cosas hay que hacerlas ver a gente que las desconoce. Me refiero, por ejemplo, al paso de Colón por las islas. Es decir, eso hay que ponerlo en escena para que la gente lo vea y escenificarlo, y la gente lo entienda. Y allá donde se escenifican cosas con intención turística, de producto turístico, el éxito es inmediato. Pero que Colón no se vende, José Mari, no se vende. No, está la casa de Colón allí y tal, pero no. Teniendo como tenemos el casco histórico, la casa de Colón, y luego que Colón está demostrado que hizo aguadas aquí en la isla de Gran Canaria, y que por lo visto la aguada la hizo por el sur, pero vino aquí al Guiniguada, donde estaba el Real de las Palmas y tal, a entrevistarse con los responsables de estos territorios. Pero todo eso, que hay que verlo bien, que lo venden los italianos. Sí. Y en Tenerife también. Y en Tenerife con lo de Nelson. Nelson también. Sí, que lo han puesto en escena y tal, y se llena así de guagua y todo el mundo ahí a ver aquello. y cada vez lo hace mejor, según vez, claro, lo he oído a uno. El otro día oí a uno de los escenógrafos de eso y dice que cada año se superan. Se va perfeccionando. Se va perfeccionando y todo. Dice que no, y decía, no sabes tú el trabajo que tenemos aquí con las guerreras y los uniformes y tal, y ¿cómo decía? Los trabucos y no sé qué y tal. Pero claro, es que ese es el camino. Sí, sí. Y vender también, bueno, sabes que el Parador de Tejeda se llevó un premio a nivel nacional por la página web TripAdvisor, entonces a vender eso también, ese turismo. Es que es decir, y la gastronomía. Es decir, todo eso son aditivos que se le añaden al sol y playa y que porque la gente, vamos a ver, el turista de sol y playa es el turista que no es de sol y playa, que lo decía este profesor de la universidad, que viene a descansar, a leer los periódicos de su país, a comer, al desayuno, a tal, a cual. Pero esos son unos cuantos. Después vienen al hotel, saben que hay buenas playas y que hay sol y tal, y quieren cosas que hacer. ¿Qué hacemos? Por eso se alquilan coches, por eso se mueven por excursiones por la isla, por eso se mueven en bicicleta, por eso van a sitios que le han dicho que... le han recomendado que tienen que ir, pero claro, no olvidemos que nosotros ya estamos en una gran industria turística, con 12 millones de visitantes al año, donde todo eso hay que ponerlo, materializarlo muy profesionalmente para que la gente se entere, si no se enteran unos cuantos nada más, el que se lo dice el recepcionista, o el que da la casualidad que encuentra un folleto por ahí, pero eso tendría que ser un objetivo vital y principal de nuestras autoridades en el ámbito del turismo. Pues nada, pues muchísimas gracias, José María, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. De nuevo, gracias compañeros. Espero que la entrevista de hoy del compañero don José María Barrientos del Club Liberal Canario haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria.